nada, porque este es mi primer video en mi canal. Tuve que ver cómo empezaba mi primer video. Aquí está. ¿Y qué? ¡Cringe! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué dije esto en mi canal? Pues este video se subió hace exactamente 10 años. Y el motivo de este video que están viendo es para celebrar aquel video viejito que fue mi primer video y que no pensé que gracias a ese video iba a cambiar mi vida completamente. Este video va a ser como un tipo story time o un tipo recopilación de todos los momentos que hemos vivido, o básicamente como una celebración de los 10 años, porque hoy, primero de agosto, se cumplen 10 años de haber subido mi primer video y de que esta aventura comenzara. Ok, para empezar, quise grabar este video en este lugar porque aquí grabé mi primer video. De hecho, vamos a estar como recordando los diferentes spots, los diferentes fondos que hemos tenido y cómo hemos avanzado en 10 años, porque en verdad 10 años se dicen fácil, pero no ha sido fácil. Y sobre todo, ya fuéramos, o sea, el canal si fuera humano, ya fuera un niño como de esta estatura, o no sé, ¿cómo es tu niño de 10 años? Mi primer video lo grabé aquí hace 10 años, no tenía iluminación, no tenía absolutamente nada. De hecho, lo grabé con una cámara de esas que se hacen así, o sea, de esas que tienen como la pantalla retráctil, pero de esas cámaras de videos viejísimas. De hecho, esa cámara creo que la compró mi hermano y era usada y todo. Entonces, digo mi hermano porque mi hermano fue el primero en hacer videos de los dos. Bueno, ya muchos saben esta historia del cómo empecé a hacer videos, pero bueno, se las resumo. Mi hermano fue primero en hacer videos, me invitó a participar en un video porque en ese entonces estaban muy de moda como los sketch y a mí me gustó y le dije que oye, ¿qué tal si hago mi propio canal? Pero más como enfocado en cosas de niñas, como más girly, y me dijo tú date. Y la verdad recuerdo que duré como 3 meses pensando en abrir o no el canal, porque en ese entonces, amigos, las redes sociales eran muy diferentes a lo que son hoy. A mí me tocó la etapa de que el hacer videos era algo vergonzoso, era algo que se burlaban de ti por hacer videos, porque no muchas personas hacían. Hoy en día puedo decir que muchas personas crean contenido, creo que ya es un trabajo que a la mayoría le gustaría tener, pero yo en ese entonces ni siquiera sabía que eso podría convertirse en mi trabajo. De hecho, yo ni siquiera sabía que monetizaba el hecho de hacer videos en YouTube. Yo duré 4 años aproximadamente en ver que esto era un trabajo, o sea, yo 4 años duré sin recibir algo a cambio, pero también era pues porque no sabía, o sea, no investigaba mucho, yo lo hacía de que, ah, pues para subir videos. Pero sí, amigos, me tocó una etapa pues muy dura en la que en la escuela me decían muchas cosas, se burlaban de mí. En ese entonces no había tanto bullying cibernético como lo hay ahorita, o sea, no se llamaba tanto el hate, pero sí era mucho hate personal, o sea, como en la vida real. Por eso ahorita como que el hate en redes sociales no se me hace como que tan fuerte, porque el que te lo digan en tu propia cara, ahí sí está como que y personas que tú conoces y que ves en la escuela diario, sí es medio fuerte. Pero bueno, a pesar de eso, a mí me encantaba lo que hacía, me gustaba muchísimo hacer videos y hoy en día pues agradezco mucho el haber aguantado todo este tipo de comentarios que me hacía la gente en su momento, porque si no, pues no sé qué estuviera haciendo en estos momentos. Probablemente sí hubiera estudiado comunicación porque era la carrera que siempre me gustó, o tal vez no, hubiera estudiado psicología, que era mi segunda opción, no lo sé. Pues creo que por algo pasan las cosas y por algo estamos aquí, y estoy muy contenta que después de tantos años seguimos vigente, que también es una de las cosas más difíciles de las redes sociales, amigos. Creo que eso es lo más difícil, no tanto el crear contenido, sino el saber qué contenido hacer y adaptarte a las épocas. Ya al segundo video, que obviamente la pensé mucho en hacer ese segundo video, recuerdo que cuando le puse el nombre al canal, duré no sé cuántas horas sentada en la mesa diciendo qué nombre le voy a poner al canal, y se me ocurrió, soy Ale Ríos. ¿Por qué? Porque me llamo Ale y mi apellido Ríos. Entonces dije, ah, pues soy Ale Ríos, no batallé, y la verdad me gusta bastante hoy en día como el nombre que tiene pues mi marca. Y sí, aquí empezamos todo, amigos. Obviamente ha cambiado bastante, obviamente no tenía el cabello morado, han cambiado muchas cosas, el lugar es el mismo, pero definitivamente la decoración es diferente. Mi segundo fondo fue esta esquinita que literalmente está en mi cuarto. El fondo que más ha durado hasta ahorita sí creo que fue este, porque este lo decoré muchísimas veces. De hecho, tuvo muy diferentes decoraciones. El segundo video, y creo que fueron de ahí como los primeros 10 videos, salió como este
estaba mi cuarto. O sea, no le puse decoración extra ni nada. Aquí había unas líneas. Bueno, no me acuerdo si era en esta pared o en esta pared. Había unas líneas y tenía unas fotos. Ya después me animé a decorar el fondo para los videos y ya le puse de que unas letras con lentejuelas hechas por mi mamá y por mí, me acuerdo. Y decían Ale Ríos. Me acuerdo que yo me sentía la más youtuber porque ya cuando tenía como la segunda decoración ya tenía otra cámara. También fue de las más básicas. Obviamente no nos fuimos por la más cara porque las cámaras están caras, amigos. O sea, es como una inversión fuerte. Y en ese entonces creo que también teníamos súper poquita iluminación. Compramos así de que pocos, así nada más pegamos. La verdad no recuerdo muy bien porque fue hace 10 años, amigos. Fue hace mucho tiempo. Pero lo que sí me puedo acordar es que en esta parte fue en donde más videos grabamos. En ese entonces yo grababa sketch, comedia. Imagínense yo actuando haciendo sketch de comedia. Hacía de que tipos de amigas, cosas que nos pasan en la escuela. Y bueno, ahí mi hermano me ayudaba a jugar. Pero pues sí, hacíamos como que muchos videos de hermanos, pero todo relacionado con la comedia. Y la verdad me la pasaba muy cool. En ese entonces iba en la prepa y ahorita ya tengo 26 años. ¡Ay, qué fuerte! Y bueno, hablando de cosas también que pasaron aquí, uno de los videos que más agradezco haber hecho fue el tag de la mascota. Para las personas que me siguen desde hace mucho, recordarán ese video con la Travi. De hecho, la Kira ni siquiera existía en ese entonces. Antes de Akira, de hecho es el cuadro que tengo ahorita aquí, nosotros tuvimos a una labrador que nos duró 14 años con nosotros. De hecho, para mí no era un perro, no era una mascota, era literalmente mi hermana, porque desde los 3 años la tuvimos y crecimos con ella, nos cuidaba y bueno, para nosotros siempre fue una hermana. Y pues hice el tag de la mascota, ella ya estaba muy viejita y a los pocos meses pues murió. Obviamente murió por la edad y bueno, pues todo lo que tiene que pasar. Y recuerdo que ese video fue como un alivio para mí porque dije, no manches, o sea, si no hubiera grabado este video, pues no tuviera como algún recuerdo de ella. Y obviamente pues sí tenemos fotos y tenemos muchas fotos con ella, pero en el video pues la podemos escuchar, la podemos ver. Y sí, agradezco muchísimo. A partir de ese día que me di cuenta de lo afortunada que fui de grabar ese video antes de que muriera, decidí a mí misma compartir todo por mi canal de YouTube. Obviamente sí, pues para mostrárselo al mundo, pues porque mi canal es público, pero más bien era como para que yo lo tuviera como el baúl de recuerdos. Y siempre lo he dicho, mi canal es como mi baúl de recuerdos y ustedes también son parte de mis recuerdos y así. Entonces pues estoy muy muy agradecida de que YouTube me haya brindado como que esa oportunidad de tener ese video con ella. Después de eso, ya algo un poquito más alegre, pues llega Freeway, las audiciones de Freeway. Híjole, no, es que yo sé que mucha gente ni siquiera ha de saber qué es Freeway, porque Freeway pasó en el 2015. Entonces pues esto es para las personas de la vieja escuela. Freeway, les comparto, fue un canal colaborativo que decidió hacer Kaeli. Kaeli era una de las youtubers más importantes de Latinoamérica en el 2015. Yo la admiraba muchísimo, entonces pues decidí hacer la audición. Ella pues grabó un video, lo subió y dijo que 6 personas iban a ser parte de este canal colaborativo. Entonces cada día de la semana iba a haber un nuevo video. Eso quiere decir que todos los días las personas podían ver un nuevo video en ese canal. Y no importaba de qué parte del mundo fueras, o sea, el chiste es como que mandar tu audición y ya íbamos a ver qué show, ¿no? Yo decidí hacer mi audición, no sé por qué, mi audición se posicionó entre una de las audiciones con más vistas en ese entonces. Y cuando tú buscabas Freeway, aparecía luego, luego mi video. Un video que la neta ahorita veo y digo, Dios mío, ¿qué estaba pensando en ese momento? Pero pues por algo, mucha gente lo vio. ¿Y qué creen? Sí, llegamos a la final. No quedé en la primera etapa de Freeway, pero ya después como que se salió alguien y ahí me metieron. Pero siempre voy a estar agradecida con Kaeli por el hecho de haberme dado como un empujoncito. Entonces, gracias a esas audiciones y a ese canal colaborativo, mucha gente pues se suscribió a mi canal y mucha gente me empezó a ubicar. Fue una etapa muy, muy cool, fue una etapa muy linda. En este momento, yo ya había cambiado de fondo. Ya casi no estaba parada ahí grabando porque me cansaba Diokis y decía, ay, ¿por qué me canso? Pues mejor me siento y así puedo grabar más tiempo. Cuando yo cambié de ubicación, decidí también cambiar un poco mi contenido y ya no hacía sketch de comedia porque sentía que ya, o sea, yo ya no me sentía cómoda con ese
contenido y decidí hacer más retos y retos de maquillaje. O sea, retos en general y también cosas de maquillaje. Pero, y yo siempre lo he dicho, yo nunca me he considerado beauty blogger. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí me encanta el maquillaje y sé que es un mundo bien, bien padre, nunca me he considerado experta. ¿Qué? Porque una cosa es acompáñame a arreglarme a mí misma, pero otra cosa ya es enseñarte a ti cómo hacer las cosas, ¿me explico? Y aquí fue en donde fue mi graduación de la prepa, que muchas personas vieron ese video. Aquí ya habíamos culminado una parte de mi vida, que ustedes me acompañaron. Imagínense estar conmigo desde mi graduación de la prepa, no manchen. Pues yo les grabé ahí todo lo que fue la graduación. Es un video que también me va a servir como baúl de recuerdos. En ese entonces ni siquiera tenía la nariz operada, ya sabrán. Y bueno, hablando de maquillaje, les puedo decir que aquí viene mi primer video viral. Y no exactamente lo grabé aquí, sino lo grabé como de frente, pero básicamente la misma cosa. Y fue mi papá narra mi tutorial de maquillaje. ¡Qué linda estoy! ¡Qué bonita estoy! ¡Cómo me quiero! Ese video, amigos, para mí fue el cambio de absolutamente todo. Y hoy en día le digo, papá, eres el personaje favorito de mi canal. La gente te ama. ¡Fue una locura! Fue una locura a tal punto de que salimos en revistas digitales. Así se las pongo. Salimos en la revista Ni. Salimos, creo que en la revista Tú, pero no recuerdo. Pero sí salimos en varias revistas y el titular era papá narra el tutorial de su hija youtuber. Y yo como, ¿qué está pasando? Ni siquiera por aquí me imaginé que ese video exactamente se iba a hacer viral. Y ahí me di cuenta que el video más random es el que se hace viral. Y ahí les va la historia. Resulta que en ese entonces estaba muy de moda el reto mi novio narra mi tutorial de maquillaje. En ese entonces mi ex sí sabía un poquito de maquillaje, pues porque yo le hablaba de cosas de maquillaje. Entonces dije, es que si hago este reto con mi pareja, la neta no va a estar tan entretenido porque él sí sabe de cosas de maquillaje por mí. Entonces dije, el que no sabe absolutamente nada es mi papá. Estaría padre como que invitarlo. En este punto mi papá nunca había aparecido en un video. Tal vez en algún blog de que mi mamá y mi papá, pero nada más pues. O sea, nada como que él nada más solo, ¿no? Entonces le pedí que me narrara mi tutorial de maquillaje. Lo subí a YouTube, X, las vistas de siempre. Lo subo a Facebook y después de un mes, amigos, 30 millones de vistas. Bueno, no, creo que estoy exagerando. Pónganle unas 15 millones de vistas, más o menos, tuvo ese video. O sea, 15 millones de vistas, tal vez para mucha gente actualmente no es tanto, pero para ese entonces era un mundial. Entonces yo me volví loca, mis redes sociales empezaron a explotar, obviamente a un nivel en el que yo no estaba acostumbrada, porque en ese entonces pues nada más mis amigos miraban mis videos. La gente lo empezaba a ubicar en la calle, le pedían fotos. Era una vez, me acuerdo, que ni siquiera me pidieron una foto a mí, le pidieron una foto a él. Y ya cada que viene emocionada pensando que después de él me iban a pedir la foto a mí. Y nada, se fueron y yo así como de, claro, que les vaya bien. Es ahora que todavía me dicen, ah, le invito a tu papá, pero pues ya siento que mi contenido cambió. Entonces sí los pongo, obviamente salen en los vlogs y todo, pero no sé, o sea, pues ya sería como que volver a lo mismo. Y bueno, ustedes díganme en los comentarios si les gustaría que hiciéramos una parte 2 o una parte actualizada después de 8 años, 7 años de haber hecho ese video. Díganme en los comentarios. En este punto también pues subí muchos videos que después del video de mi papá se volvieron virales, que fue mi experiencia con operación de nariz. Ya en este momento yo ya andaba muy operada, muy nariz nueva, y se los quería compartir y les grabé absolutamente todo. Pero bueno, el punto es que ese video también se volvió súper viral. Después decidimos hacer la experiencia de gemelos. Como saben, yo soy gemela, tengo un gemelo que también se dedica a redes sociales, que es mi hermano, el Peter Ríos. Pero en ese entonces decidimos hacer un video como que contando nuestras experiencias de gemelos, de telepatía y todo eso. Y ese video también se volvió súper viral. Entonces dijimos, el tema de gemelos está entretenido, vamos a explotarlo. Pero como en ese entonces mi hermano tenía su canal, yo tenía mi canal, por eso como que no hicimos algo en conjunto. Y ya de ahí experimenté varios cambios de look, me volví güera, después más y más y más y más güera. Y terminé la universidad. Después de tantos videos y todo, terminé la universidad. A diferencia de muchos compañeros que estudiaron comunicación, porque me tocó que me dijeran obviamente de que, ay, estás estudiando la carrera de los influencers. Bueno, eran muy pocas personas que hacíamos videos antes de estudiar la carrera. De hecho, yo estudié la carrera porque realmente era algo que me apasionaba, y YouTube me ayudó a decidir a querer estudiar comunicación, porque yo quería como que traerles más calidad, saber cómo decir las cosas, porque hablar
hablar frente a cámara está bien, ¿no? O sea, está muy cool y todo, pero yo quería llevar el mensaje correcto hacia sus pantallas, ¿me explico? O sea, no nada más hablar por hablar, hacer un poquito más profesional, o sea, todo eso, ¿no? Obviamente ya sabía muchas cosas gracias a mi hermano antes de entrar a la carrera, pero ahorita que ya soy egresada, que ya soy licenciada, puedo decir que sí me sirvió muchísimo la carrera y para mí nunca fue una opción no estudiar una carrera universitaria. O sea, esa etapa de mi vida que fue la universidad sí fue muy complicada porque yo me tuve que dividir en dos. ¿Cómo les explico que yo esa etapa de la universidad solamente dormía 3 horas diarias? Desde que entré a la universidad dije, yo voy a salir con buen promedio porque no quiero hacer tesis, o sea, no quiero como batallar. Entonces, pues siempre como que mi propósito fue graduarme por promedio, gracias a Dios lo conseguí con 9.8 de calificación final, de promedio final. Y pues sí, en mis tiempos libres grababa, editaba. Yo la verdad siempre he tardado mucho en la edición. Puedo grabar bien rápido, pero en la edición sí soy medio tardada. Técnicamente los 4 años de la universidad sí dormí muy muy poquito y llegaba así de que toda ojerosa a la universidad. El punto aquí es que me vieron culminar otra etapa de mi vida que fue la universidad. 4 años haciendo videos. O sea, me refiero que siempre he sido como que muy constante. Siempre subía un video a la semana. A veces hubo una temporada que subía 3 videos a la semana por loca. No sé por qué se me ocurrió subir 3 videos a la semana. Pero sí he sido muy constante siempre y siempre he sido una persona que lo que me gusta lo hago y no paro hasta que me guste el resultado. Mi canal siempre lo he visto como un bebé. Ahorita lo veo como un niño de 10 años y yo desde que abrí mi canal dije, mi canal es como un bebé y es algo que lo tengo que estar alimentando día con día. ¿Y cómo lo voy a alimentar? Dándole contenido. ¿Y cómo voy a hacer contenido? Grabando y editando como loca y cada semana tienen que tener un nuevo video, pero también lo hacía como agradecimiento a todas las personas que veían mis videos desde hace años. Y hoy en día, a pesar de que hay muchísimo más alcance, gracias a Dios, en mis videos, también lo hago meramente por ustedes. Es algo que disfruto, obviamente, y lo amo y reconozco que tengo el mejor trabajo del mundo, pero también lo hago por ustedes y por respeto a ustedes y por agradecimiento a ustedes de tomarse el tiempo de ver cada uno de mis contenidos, y no nada más de YouTube, sino en todas las redes sociales. Es muy loco, o sea, siento que a ustedes los conozco a cada uno personalmente y son como mis amigos y son como mi familia literal. Yo siempre he dicho, yo tengo 2 familias, mi familia real, personal, y mi familia virtual, que son ustedes. Y para mí, la aprobación y lo que piensa mi familia es muy importante, al igual que lo que piensan ustedes de mí es muy importante. Y creo que ya me extendí demasiado, solamente que pues fue como un resumen de toda la etapa de mi vida. De ahí me cambié al estudio que está fuera de mi cuarto porque ya decidimos poner aire, que ahí les va cómo está ahorita. Ok, una disculpa por la iluminación que están viendo en este momento, pero aquí es imposible conectar alguna lámpara, entonces solamente les quería mostrar cómo está la esquina. De hecho fue el fondo que más poquito tiempo duró, porque creo que grabé unos 3 videos aproximadamente aquí. Me acuerdo que puse aquí unas ramas verdes, lo pintamos, pusimos la placa, aquí estaba como un escritorio en donde compré un espejo y ahí iba a ser mis tutoriales. De hecho en ese entonces hacía stream en Twitch, ahí le copié a mi hermano el hacer el stream en Twitch, pero duró bien poquito este fondo. Primera porque no era muy cómodo, o sea, el espacio era muy limitado y eso no lo pensé al momento de hacerlo. Lo único que yo quería era como que salir de mi cuarto, porque ya en ese entonces yo ya me estaba volviendo loca, o sea, no podía separar lo que era el trabajo con el descanso, o sea, con mi vida, porque en donde dormía era en donde grababa. Entonces con ya tanta iluminación, con tantas lámparas, las lámparas quitan mucho espacio, entonces yo decidí como ya no puedo estar dentro de mi cuarto, o sea, siempre hay un cochinero, me tenía que dormir. O sea, literal, hubo un día, amigos, que fue en donde ya la gota que derramó el vaso, me dormí y literalmente lo primero que vi al despertar fue la cámara. Entonces dije, no puede ser posible, o sea, yo ya me estaba volviendo loca, y fue la cámara porque ahí la había dejado un día antes. Decidimos en ese momento dar este salto, sobre todo profesionalmente, para comprar la Lelo House, y ahí viene, ahora sí, donde todo fue una locura. Llega a mi vida el color morado, me vengo a la Lelo House y este es mi actual fondo, y la verdad es un fondo que aprecio muchísimo porque aquí he compartido muchísimas cosas. Después vino la pandemia, en ese tiempo grabé Olimpiadas en Familia, también hice muchos TikToks, después de TikTok fue toda esta revolución que ha pasado por mi vida. La línea de joyería que tuve, Soy Ale Ríos Joyas, la colección Ser, la segunda colección que tuvimos, esa joyería fue un éxito.
éxito, lamentablemente ya no está disponible por cuestiones de administración. Después de la joyería, las brochas de maquillaje, que para mí también ha sido algo muy, muy cool que ha pasado en mi vida. Pinkup creyó en mí para lanzar un producto. Entonces fue algo muy, muy cool para mí el saber que una marca que yo admiro y que yo uso haya confiado en mí para esto. Lanzamos estas brochas que amo y que todavía sigo utilizando y que muchos de ustedes también amaron porque se agotaron en absolutamente todas las tiendas. Y después de eso, pues muchas cosas más. Mi primer negocio. En el 2023 decidimos abrir Soy Ale Ríos Boutique después de ya haber experimentado un poco el tema de las ventas con Soy Ale Ríos Joyas. Pues lanzamos Soy Ale Ríos Boutique, que actualmente sigue el negocio, y pues muchas gracias por todo el apoyo que han brindado. Después, ese mismo año, tuvimos la oportunidad de salir en un comercial de Barbie, en un comercial digital, que para mí también fue un súper sueño porque Barbie para mí es muy importante. Y hablando de Barbie, también hace, creo que fue este año o el año pasado, no recuerdo, pero me invitaron a la fábrica de Barbie. Mattel nos invitó a diferentes medios de comunicación en México y también de Brasil, pues para enseñarnos cómo hacen las Barbies desde cero. Fuimos hasta Los Ángeles y para mí eso también fue una locura y mi cabeza todavía como que no lo procesaba. Y ya hablando un poquito de viajes, también tuvimos la oportunidad de ir hasta Londres porque nos invitaron de parte de Warner a la premier mundial de Wonka. Conocimos a Timothée Chalamet y la verdad para mí fue como ¡wow! Y hablando también de conocer artistas de Hollywood, porque ya nada más no conocemos artistas de México, sino también conocemos artistas mundiales. Fuimos este año a Brasil por parte de Netflix a conocer a Nicola y a Luke, protagonistas de Bridgerton, la temporada de Penelope Collin, y para mí también eso fue un súper honor, el trabajar con muchísimas marcas que yo admiro, que yo consumo, que yo quiero y que han confiado en mí para estos proyectos tan, tan grandes. Para mí es demasiado, demasiado impresionante. Todavía como que no lo asimilo, pero así como estas cosas que hemos pasado, estoy segura que van a venir muchísimas oportunidades más. Y les quiero agradecer a ustedes por estar en cada paso que damos juntos, en cada video. Hice englobar como que todo lo que ha pasado, porque si no fuera por ese video que hace 10 años subí un 1 de agosto titulado Cosas de Mujeres, pues nada de esto hubiera pasado. Y yo sé que es un festejo, pues no muy lindo. Miren, honestamente les voy a ser muy sincera. Tenía pensado hacer otra cosa que no descarto la posibilidad de hacer todavía, pero los tiempos ya no me daban. Cuando ustedes están viendo este video, acabo de llegar de Grecia. Fuimos con Benefit para un lanzamiento. Este viaje ya lo tenía programado desde hace mucho tiempo. La verdad, no organicé bien mis tiempos porque hubieron muchas cosas en mi vida que no me permitieron hacer lo que tenía pensado para los 10 años. Pero eso que iba a hacer, lo tengo planeado hacer todavía. No ahorita, por los tiempos, como les digo, pero en su momento yo les voy a decir que esto era lo que tenía pensado hacer. No quise que esto pasara desapercibido, obviamente. Así que, pues quise algo como más íntimo. Obviamente quería subir algo a mi canal de YouTube porque aquí fue en donde inició todo. También les hice un mini videito para las otras plataformas, pero lo importante era aquí en YouTube, porque obviamente en las otras plataformas pues empecé en otras fechas, pero aquí fue en donde inició todo. Esta fue mi primera red social. Ya después vinieron de que Instagram, TikTok, Facebook, pero siempre, siempre YouTube va a tener un lugar en mi corazón muy, muy especial, porque gracias a YouTube pude hacer contenido en otras plataformas. Así que estoy muy agradecida con esta plataforma, estoy muy agradecida por haber decidido en ese entonces subir ese primer video. Recuerdo que también en una temporada difícil de mi vida estuve a nada de borrar el canal. Pues afortunadamente no lo hice y gracias a Dios no lo hice, y creo que por algo pasan las cosas. Entonces quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por estar en esta familia Aller, por estar estos 10 años. No han sido fáciles, pero han valido completamente la pena. Y lo único que les puedo decir ahora, después de estos 10 años, es que no se queden con ganas de hacer absolutamente nada. Háganlo, porque luego no van a saber si realmente valió la pena o no. Por más tonta que parezca esa idea, háganlo y confíen en ustedes. Así que los quiero muchísimo. Gracias por estar estos 10 años conmigo. Espero les haya gustado esta mini historia de lo que ha sido estos 10 años en este canal y todo lo que ha venido detrás de ese video. Así que muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Espero que sean muchos años más y espero poder hacer próximamente el video de 20 años, de 30 años, de 40 años y hacernos viejitos juntos. Obviamente adecuándonos a los contenidos que haya en esas etapas. Y pues sí, los quiero muchísimo. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye.